dos distales. Bien. Buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Buenas, doctor. Buenas, buenas. Buenas tardes, doctor. Buenas.
Bien, entonces hoy día vamos a ver lo que es el proceso de apendicectomía, ya su técnica quirúrgica. Bien, Doctor, sí. te quería preguntarle una cosita. A Es ver. sobre el examen La. que van a realizar el 21. Ya. ¿Lo han cambiado para el 6 de noviembre nomás o? No, está en su fecha, pero ustedes tienen el calendario ahí en el Classroom. Entren a ver, lo que pasa es que de Sí, repente vos vas a dar de otra materia. Está por materia. No es todo, o sea, hay un montón de 21. ay, como Fíjate, han dicho así, no, fíjate qué porque materia te como yo he pasado toca. las materias que he pasado anteriores, así con la licenciada del honor. Por eso, en tu caso, seguro vas a continuar en otra materia. Ahí en el mismo Classroom, fíjate, ahí arriba está el calendario. Y ahí fíjate, ya el 21 van a ir a práctica de la primera materia, que no me acuerdo ahorita cuál es, ahorita, pero tienen que ir a la práctica de la primera materia. Van a pasar una práctica el 21 y el 22, que no es, en sí no es un examen escrito que van a ir a dar. Van a ir a hacer cosas. Yo les voy a hacer, por decirles, les voy a mostrar cómo se hace el armado de una caja, por ejemplo, o que me identifiquen cierto instrumental, en su caso, y ahí mismo yo les voy a ir evaluando. ¿Ya? En todo caso, doctor, el examen que daríamos allá sería un examen práctico y el otro día sería directamente hacer práctica, ¿no? La parte práctica. Claro, pero no es un solo examen. O sea, no es un examen. Yo, por Son ejemplo, varios. el día miércoles van a llegar, yo les voy a mostrar algo, tienen que hacerlo ese mismo día y voy a evaluar eso. Al día siguiente les voy a mostrar otra cosa y tienen que hacer eso. Ya, y eso es la nota de los 40 puntos que falta. ¿Listo? Listo, doctor, listo. Eso, es así. O sea, es al mismo tiempo hacen su práctica y al mismo tiempo los voy evaluando. Obviamente, tienen que recordar lo que se ha visto en cada materia, ¿no? Bien, continuamos entonces con la apendicectomía. Ya, en la preoperatoria, realmente todos Disculpe, profe. Buenas tardes. buenas. ¿Dónde los vamos a realizar el examen? La práctica que En ha instituto. mencionado. En instituto. Ya. Solo esa es la forma del examen. No, no vamos a hacerlo como los anteriores, de las otras materias en ¿Cómo? Clarón. No es presencial, tienen que ir y hacer cosas. Es directo ahí. Les va a mostrar cómo se hace, para decirles, la colocación de campos. ¿Ya? Y de ahí ustedes tienen que hacerlo. Y ese rato van a tener su puntaje. Es Está así. bien, gracias. ¿Ya? Sí, ya está. Bien. Ya, en cuanto al uniforme, ustedes Una ya saben. pregunta, doctor. Buenas tardes. A ver, Anet, pregunta. Quería preguntarle que como yo recién me reincorporé a administración hospitalaria Ya. y ahí me sale en el calendario que me toca el 25, ¿es necesario Entonces, que yo vaya con todos a ver o no, vos tienes que exactamente el ir 25? el 25, cuando toca tu materia. Cada fecha tiene su materia. Ay. ¿Ya? Ya, doctores, en eso estaba un poquito Si ustedes chetada. van Gracias. fuera de fecha, en vano van. Tiene que fijarse cuándo es cada materia. Está en el calendario, ahí en el Classroom. Ahí dice cuándo es cuando ahí dice inicio de fase presencial y examen final. Y ahí te dice entonces
las fechas que tienen que estar allá. ¿Ya? En cuanto al uniforme. Ya, doctor, gracias. Ustedes ya saben cómo yo pienso en cuanto a bioseguridad. Les enseño a bioseguridad. No pueden andar con el pijama por la calle, eso lo saben muy bien. Yo no los voy a recibir si andan caminando por el pijama. Ustedes tienen que andar con ropa de calle. Y allá se van a poner el uniforme cuando corresponda. O sea, tienen ustedes que llevar su pijama en un bolsito, en su mochila, no sé, como ustedes quieran. Ya, y también al momento de salir, ¿para el examen? Se lo van a sacar. Doctor, ¿el color de pijama es el verde o el blanco? El que ustedes quieran. Verde o blanco, no hay problema. Yo no me hago problema con lo que ustedes compren. Ya, ¿alguna otra pregunta antes? Para poder seguir. Ahí mismo se va a comprar el uniforme, ¿no, doctor? Sí, ahí mismo en caja vende. Doctor, buenas noches. ¿Hay que ir igual con gorro y guante? No necesiten llevar gorro y guantes tampoco, porque no van a hacer nada con sangre, ¿no? Cuando les toque hacer alguna práctica, como ejemplo, cuando tengan que aprender a ponerse guantes, yo les voy a decir que ustedes se traigan guantes, pero no tienen que estar todo el tiempo con eso. Cuando necesiten un material, yo les voy a decir, ya, por ejemplo, para colocar suero, porque tienen que aprender a colocar suero, les voy a pedir cierto material, pero eso van a comprar en grupo, seguro, ya. Bien, por el momento, el día que les toca ir, no necesiten llevar nada más que su uniforme en su bolsito y buena disposición de trabajar. ¿Sí, Katia? ¿La pijama nos colocaríamos al ingresar al examen? Sí, allá te tienen que vestir. No pueden llegar con pijama. Si ustedes llegan con pijama, de entrada les va a poner cero. Ustedes saben muy bien cómo es bioseguridad. ¿Ya? Gracias. Bien. Continuemos entonces. Entonces, como decía, el paciente que tiene apendicitis aguda, que es el que vamos a operar de apendicectomía, por el mismo hecho de la patología, porque suele tener fiebre y vómitos, forma parte de los síntomas de la enfermedad. Generalmente ellos están muy deshidratados y muchos de estos pacientes no van a entrar a sala o a piso. Generalmente este tipo de pacientes se diagnostican en consulta o en emergencia y pasan directo a quirófano, ya sea de observación de quirófano, perdón, de observación de emergencia, directo pasan programados a quirófano, ¿ya? Algunos casos, por situaciones especiales, los internamos por unas horas antes de operar, pero la mayoría va a entrar directo a quirófano. Eso significa que hay que hacer el proceso de hidratación en el mismo ingreso de quirófano o antecitos de ingresar a quirófano, ¿ya? Entonces, esto siempre hay que tener ese cuidado, ¿ya? Tienen que estar con su suerito puestito y vamos a ir hidratándolos principalmente en niños y en ancianos, ¿ya? Eso lo vamos evaluando los médicos, pero obviamente ustedes también van a ir mirando este proceso, ¿ya? Bien, vamos a colocarles sonda nasogástrica, no a todos, ¿ya? Los pacientes que están con el abdomen muy distendido, que a veces les paraliza el intestino y se les hincha, o están muy adoloridos, o están con mucha arcada, entonces le vamos a colocar sonda nasogástrica para evitar que no vomite, pues, estando inconsciente o en el proceso de anestesia, ¿ya? Y podemos aprovechar la sonda para colocarle algún medicamento, darle a un medicamento sin necesidad de colocarle por vía endovenosa, ¿no? Pero la principal indicación es evitar el vómito, que es uno de los síntomas muy frecuentes en este tipo de pacientes. Ya, no a todos se le coloca, ya como digo, depende mucho del estado intestinal. Sin embargo, siempre hay que tener a mano el hecho de que podemos colocarle sonda. ¿Ya? En cuanto a la anestesia, se puede usar
cualquier tipo de anestesia en estos pacientes. Eso dependerá, por lo tanto, no tanto de la cirugía, sino de lo que el anestesista evalúe en su preanestésico, ¿ya? Porque en algunos casos incluso podemos operar esto hasta con anestesia local. Ya se puede. Entonces, no siempre eso lo evaluará el anestesista. En algunos le hacemos simplemente una raquidia y en otros le hacemos anestesia general, ya siendo venosa o inhalada. Una vez que está anestesiada el paciente, vamos a poner una posición de cúbito supino. No necesita ninguna posición especial, solamente en esa posición de cúbito supino. Hay que exponer el área de la fosa ilíaca derecha y vamos a preparar la piel de la forma habitual. Significa lo que hemos visto, hacer el proceso de la antisepsia y luego la colocación de campos. Una vez que está listo el paciente, vamos a ingresar a hacer la incisión. Ahora, no hay, como están viendo, un corte universal. Ya, no hay, hay variedades de cortes. Y eso generalmente el cirujano va a decidir qué tipo de corte dependiendo del tipo de paciente, su complicación, la urgencia. ¿Ya? En la mayoría de las veces, lo que va a hacer el cirujano es buscar algo que se conoce como plastrón apendicular. Lo que pasa es que el apéndice se suele envolver con el epiplon mayor, que es esa grasita que tenemos dentro del abdomen, y suele generar un área como una bolita y que es hipersensible, o sea que el paciente lo siente apenas lo tocamos. ¿Ya? Esa es la zona ideal para cortar. ¿Ya? Sin embargo, no en todos los pacientes se puede determinar este punto y vamos a tener que abordar a través de alguna incisión ya de las que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Las incisiones más frecuentes son las incisiones que van en la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Entre esas vamos a tener la más usada, la incisión de McBurney, no es la única, pero es la más usada, ¿ya? Ahorita les vamos a mostrar en otra diapositiva cómo es ese corte. Con eso vamos a cortar piel con bisturí frío, ¿ya? Luego pasamos tejido subcutáneo, que ya saben que eso se corta con electrobisturí, hasta llegar a la capa muscular, donde vamos a incidir sobre la aponeurosis del oblicuo mayor primero y luego vamos a llegar a las fibras. Te voy a explicar cómo hacemos con eso. Bien, en esta imagen ustedes ven la incisión de McBurney. Ya para esta incisión, el cirujano lo que va a hacer es ubicar la espina ilíaca anterior superior. Espina ilíaca anterior superior, ese punto de ahí, imaginariamente tira una línea hacia el ombligo, como ven, e imaginariamente lo va a dividir en tres partes, ¿ya? Como están viendo, en tres tercios, y el corte lo va a hacer en la unión entre el tercio externo, ¿ya? A ver, vamos a borrar esto, ¿ya? En la unión entre el tercio externo con los dos tercios mediales, ¿ya? En ese punto. Y de ahí, él va a decidir el tamaño de su incisión. Puede ser más pequeñito o más grande, pero en este punto, un tercio del tamaño de su incisión va a ir por encima de esa línea y dos tercios por debajo de esa línea, ¿ya? Esa se llama incisión de McBurney. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a ver si tengo, aquí está, lo tenemos. La otra que se suele realizar principalmente cuando el apéndice está complicado, ¿no? Cuando ya reventó o se sospecha que hay peritonitis, ya en ese caso el cirujano va a acceder por una incisión mediana infraumbilical, ya por acá por el medio. Por ahí también puede llegar apéndice, ¿ya? La ventaja de esta es su rapidez y facilidad. En cambio, la otra es un poquito más lenta, porque hay que pasar capa por capa.
pero es más estética. La otra ventaja es que si encontramos el apéndice complicado, con esta de acá podemos hacer todo el procedimiento de limpieza, colocación de drenajes, etc. En cambio, con la otra es un poquito más difícil porque la incisión es más pequeñita. Ya, entonces, va a preferir eso. También podemos hacer unas incisiones para medianas, ¿no? Así, por ejemplo, acá, o a nivel del recto también, o también podemos hacer unas incisiones transversales acá, ¿no? Entonces, eso dependerá, como les digo, de dónde el cirujano perciba que pudiese estar el apéndice. Pero las dos más usadas son las que han visto. Una borne y una mediana infraumbilical. Bien. Entonces, vamos a tomar la de McBurney. Ya, sin embargo, cualquier otra, por ejemplo, la transversal u otra, es lo mismo. Lo único que cambia es la piel. Porque incluso cuando llegamos a músculo, la dirección es la misma en cualquiera de las incisiones. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a llegar hasta la aponeurosis, que es la membrana que mueve el músculo oblicuo mayor. Vamos a cortar de lo que es la aponeurosis. Ya, para eso el cirujano va a pedirles dos pinzas Kelly, ya, o también puede pedirles dos pinzas Kocher, ya, eso para sujetar la aponeurosis, y luego va a pedirles bisturí frío para hacer un cortecito pequeño y de tijera, porque la aponeurosis la cortan con tijera. Bueno, aquí hay otras incisiones, está la de Rox, que sigue como está viendo un paralelo al arco crural a 2 centímetros por dentro de la espina ilíaca anterior superior. Eso sería en esta imagen que vemos. Ahí está, esa es la de Rox, justamente esta de acá. ¿Ya? Bien, luego está la de Sonnenburg, que casi no la hacemos, ya que esta sea también parecía a la anterior, pero la diferencia es que vamos a ir de forma contraria, así, de esta manera, ¿ya? Y por último, la de Halagier, que es una que les mencioné al ratito, que es una pararectal, que es una que es así, bordeando el músculo recto. Bien, esas son las incisiones que puedes hacer, pero con el CIA más bonito y la otra son las principales. Bien, entonces vamos a cortar piel, tejido subcutáneo, llegamos a una zona que es de color blanco, que es la aponeurosis. Ya, aquí lo que les mencionaba, les va a pedir una pinza Kelly para sujetar acá, otra para acá. Como a veces la aponeurosis es un poco dura y resbalosa, a veces los cirujanos les piden acá pinzas Kocher, Kocher que se llama, ¿no? Como estas vienen con dientes, para sujetar el aponeurosis, levantarla arriba, hace un cortecito por esta zona con el bisturí frío, y de ahí corta con tijera. Aquí en la imagen están viendo con bisturí, pero no se corta con bisturí, solamente un poquitito ahí. Y de ahí mete la tijera por debajo hacia allá, y por debajo hacia allá, y luego corta. Algunos cirujanos también usan el electrobisturí para cortar la aponeurosis, pero la mayoría prefiere usar la tijera, ya que les da más seguridad del corte, menos riesgo de cortar el músculo, que el problema de cortar el músculo es que va a sangrar. Entonces, por eso prefieren no usar el bisturí directamente en todo el corte. Ya, algunos también colocan una sonda canalada por aquí abajo y luego cortan con el bisturí sobre la sonda canalada. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se sujeta cada esquina con una pinza y luego va haciendo el corte con la tijera? Sí, pero no es en la esquina. Es acá, en los lados. A ver, pero un ratito. Sí, en los lados. Ya. Es acá. Ahí. No es en las esquinas. Ahí no. Ya. A los lados se sujeta. Y esto se levanta
como haciendo una tiendita para que se pueda cortar sin lastimar en profundidad. Ya, lo que sí. No se ve como una pinza. Sí. Bueno, lo que sí en los ángulos se coloca algún separador, ya para ayudar a ver mejor al cirujano. Se puede poner Faravel o ROX. Lo que más usamos son Faravel. ¿Tienes a preguntar? Bien, una vez que ya hemos cortado la aponeurosis, nos vamos a encontrar con el músculo. Las tres capas musculares, ¿se acuerdan? Ya está el oblicuo mayor, menor y transverso. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a hacer algo que se llama divulsión, que es separar simplemente, no vamos a cortar. Vamos a separar las fibras y los músculos. Primero vamos a empezar con el mayor, luego el menor, luego el transverso. Ya, se puede hacer capa por capa, pero también pueden hacerlo en uno solo. Para eso, el cirujano les va a pedir dos pinzas Kelly curvas, o pueden ser dos Crilé curvas, pero suelen pedir pinzas Kelly. Les va a pedir dos, una para el cirujano y una para el ayudante. Ya, ¿qué es lo que va a hacer con esa pinza? Aquí ya lo han hecho, pero lo que él hace es agarrar la pinza cerrada, aquí está abierta como están viendo, y así cerrada la va a clavar entre las fibras musculares. Ya ponemos si está cerrado y lo mete así, lo clava a través del músculo. Ya una vez que lo clava a través del músculo, lo que hace es abrirlo, la pinza, como están viendo, para separar fibras. Y de ahí les va a pedir la otra Kelly, que generalmente la suele tener el ayudante, que va a poner esa segunda Kelly en dirección perpendicular a la primera. Ya significa que esta, si la puso en esta, la otra va a poner en esa dirección, en forma perpendicular. Ya, y las dos pinzas las abre, así, ¿no? Entonces va a abrir las dos pinzas separando las fibras musculares. Y se va a hacer un campito, como están viendo ahí, suficiente como para poder meter los dedos o los separadores. De aquí varía un poquito la técnica dependiendo del cirujano. Ya, porque eso que les he dicho, todos los cirujanos lo van a hacer igual. ¿Y la pinza hemostasia? La Kelly, pero estoy mencionando ahorita. Pero no está usándolo para hemostasia. Ya, está usando para separar. Bien, una vez que se ha hecho ese pequeño espacio, ahí, ya, unos cirujanos meten sus dedos, no usan pinza, van a meter dedos, van a usar un dedo primero ahí, y luego el otro, lo doblan sus dedos y jalan, ya, para separar las fibras musculares. Otros van a usar los separadores. Para eso usan preferentemente el Faravel. Los van a meter los dos Faravel juntos. Lo van a, igual como los dedos, lo van a separar así, ¿no? Ya, la idea es acá separar las fibras. Al separar las fibras, se va a ir abriendo espacio, como están viendo, entre el músculo. ¿Ya? Entonces se va a ir abriendo. ¿Ya? El primer ayudante, una vez que se ha hecho eso, va a mover sus separadores, que como ven en la imagen está separando ahorita hasta la aponeurosis, los va a meter ahí adentro para separar el músculo. Ya sea que lo haya usado para separar o lo hayan hecho con los dedos. ¿Ya? Bien, aquí por ejemplo, también lo usó un separador para la parte más superficial y otros separadores para la parte muscular. Ya, una vez que hemos hecho eso, vamos a llegar a lo que es la aponeurosis posterior y el peritoneo. Ya, para abrir esto, porque como está hinchado, a veces puede haber intestino
ahí adentro. Entonces, lo que va a hacer, les va a pedir dos pinzas también. Pueden ser también Kelly, o pueden ser Crile o Mosquito, ¿ya? Curvas. Les va a pedir. Y lo que van a hacer es lo que están viendo en la imagen. Ya va a sujetar una pinza acá, otra pinza acá. Eso lo levanta como una carpita con la técnica que les va a mostrar en la práctica. Ya. Y con un bisturí frío va a hacer un cortecito, como ven en la imagen ahí. Ya hace un cortecito del pintor pequeñito. Ya solamente lo suficiente como para que pueda entrar la tijera. Y luego de ahí va a cortar con tijera. Ya lo va a cortar con tijera para poder aperturar e ingresar a la cavidad. Bien, una vez que ingresa a la cavidad, va a tratar de identificar las estructuras. Observa, como les he dicho anteriormente, como toda la aparatomía, ¿no? El cirujano va a explorar, va a mirar, va a meter su dedo, va a tratar de identificar las estructuras. Y en este caso lo que va a buscar es el ciego. Una vez que encuentre el ciego, siguiendo su tacto, porque el agujero, como están viendo, es bien pequeñito, muy rara vez se lo ve a simple vista el apéndice. Entonces el cirujano con su dedo va a ir buscando el apéndice hasta que lo encuentra. Cuando lo encuentra, lo va a sacar con su dedo. Y aquí en este punto, ¿qué puede pedirles? Les puede pedir primero dos compresas para hacer un segundo campo, ya saben, para proteger ese músculo y todo eso que ha abierto para que el apéndice no lo toque y así no lo infecte. Y les va a pedir tal vez una pinza intestinal larga. Puede ser una Alice, una Babcock, o puede ser una Foster. Eso el cirujano lo va a determinar dependiendo del tamaño del apéndice que pille. Son las mismas pinzas que les mostré cuando vimos vesícula. ¿Ya? Algunos cirujanos prefieren más la Alice, otros la Babcock, o también depende de lo que hay, porque a veces en los quirófanos no hay todas las pinzas, entonces va a dar una de esas. Con eso va a agarrar el apéndice y lo va a sacar afuera, con parte del recto, perdón, con parte del ciego. Ya lo va a sacar afuera para poder trabajarlo afuera. Entonces, por eso ahí va a acomodar unas gasitas para poder trabajar afuera. Ya en esta imagen, por ejemplo, con una gasita, como ven, está sujetando al ciego, este es el ciego, y el apéndice probablemente esté acá. Entonces, él trata de sujetarlo para poder sacarlo afuera y poder trabajar con él. ¿Ya? Bien. Ahora, la gasa, por si acaso, la compresa, que me olvidaba que le van a pasar, no se olviden que con el intestino siempre debe estar húmeda, entonces tiene que ser una compresa humedecida en solución fisiológica, no se olviden de eso. ¿Ya? Ahora, una vez que lo saca afuera, ya, en esta imagen, por ejemplo, ven, lo está apoyando sobre el campo quirúrgico, ¿ya? Algunos hacen eso, pero la mayoría no hace eso. La mayoría va a agarrar el apéndice de alguna parte, principalmente de esta partecita de acá, de ahí lo agarra para no apretarlo al propio apéndice, y a partir de ahí, esa pinza con el apéndice se lo entrega al ayudante, y el ayudante lo va a mantener esto siempre elevado, sin tocar nada, para poder trabajar con el apéndice sin que toque nada. Ya, ahí va a tratar de identificar estructuras. Esto que ven se llama mesoapéndice, ¿ya? Y por ahí viene la arteria apendicular, que es una arteria que viene por este bordecito. Entonces, acuérdense que he dicho, cuando se toca intestino, la primera parte siempre es el componente vascular. O sea, siempre identificamos la arteria, igual como vimos con vesícula. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer es tratar de ligar esa arteria. A veces se la ve a simple vista y es más fácil, pero a veces no se la va a ver. Entonces, aquí hay dos formas como actúan los cirujanos. ¿Ya? Una de ellas, como están viendo ahí, con divulsión Roma, agarra una pinza, que generalmente suele ser una Crile, una Kelly, una Mister,
atraviesa, como están viendo, el mesoapéndice. Para eso no corta nada, porque es bien fiable. Lo clava nomás y atraviesa. Ya, abre un poquito y les va a pedir una pinza montada. Una pinza montada no es nada más que una pinza también de este mismo tipo que está sujetando un hilo. Ya, es una pinza montada. Ya, ¿para qué? Para que el hilo se le entregue a esta pinza y con esta pinza saque el hilo y luego haga un nudo acá. Ya, ahí va a ser un nudo y con eso ligaría la arteria. Ya, esa es una forma. Ya, cuando es muy difícil, a veces está lleno de grasa u otro, lo que va a hacer el cirujano es ir pinzando. Va a poner una pinza acá y va a cortar por acá. No va a hacer ligadura todavía. Va a colocar otra pinza acá y va a cortar por acá, bordeando el apéndice. ¿No? Y así va a ir colocando pinzas y va a ir cortando hasta llegar ciego. Una vez que hace eso, las pinzas que están sujetando todo esto, los aparta a un ladito y ahí recién hace el nudo para ligar la arteria. ¿Ya? El hilo que usa para ligar la arteria no se lo corta, se lo deja a un ladito con reparo. Le vamos a llamar reparo cuando hemos hecho un nudo y ese hilo no se lo corta y se coloca una pinza, generalmente una pinza Kelly, para mantener el hilo identificado a un lado. Ya, eso le llamamos un reparo. Ya, entonces va a dejar ahí el hilo a un ladito y va a empezar a trabar con el apéndice. Ya, aquí vemos lo que está, el mismo procedimiento. Como ven, aquí ya le ha hecho el nudo y con la tijera ya lo ha cortado. Ya, entonces con eso trabajamos el componente vascular. Luego vamos a pasar a trabajar con el componente intestinal, que es en este caso el apéndice. Y aquí también hay varios variantes, ¿ya? Que ahorita no hay el tiempo, se los voy a explicar mañana, ¿ya? Pero tenemos algunas variantes para cómo cortar el apéndice, ¿ya? En este punto, como ven, el apéndice ya está sujeto por una pinza hacia arriba, ¿ya? Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente: colocar pinzas en la base del apéndice para sellar el apéndice, y luego se lo cortará con bisturí, y eso ya mañana explico cómo se hace, porque se me está acabando el tiempo. Ya, entonces nos vemos mañana. Ya mañana terminamos apendicectomías y vamos a hablar de cesárea. ¿Listo? Bien. Nos vemos mañana, chicos. Chao, chao. Chao, chao.